Llegamos al lote de Cuaresmillo en la estación experimental San Pedro y encontramos a María Elena Daorden para que nos cuente por qué tenemos estas plantas en esta unidad. Bueno, tenemos aproximadamente unas 100 plantas distribuidas en 4 hileras de un lote. Este es un lote, nuestro lote de Cuaresmillo, de la estación experimental, que fue sembrado aproximadamente hace 4 o 5 años. Y el objetivo es, a partir de semillas seleccionadas que nos brindó un productor de la zona, y el objetivo es cosechar estas semillas, ya lo hemos hecho el año pasado, para ponerla a disposición de los viveristas de la zona y evitar algo que siempre se produce en la zona, que es que el viverista tiene que trasladarse a otras regiones del país para conseguir esta semilla. Nuestro objetivo fue ese, que puedan disponer aquí en la zona, en San Pedro, de semilla de cuaresmillo, de buena calidad. Bueno, en poco tiempo más vamos a realizar la cosecha. Es algo bastante laborioso que se lleva a cabo manualmente. Hay que sumergir el fruto en agua, dejarlo que se descomponga y luego obtener el carozo y dejarlo secar al carozo y después se puede distribuir. Pero normalmente en el carozo queda adherida la pulpa, por lo tanto hay que limpiarlo. En fin, es una tarea que requiere cierto trabajo manual. Pero bueno, nuestra idea, como ven, las plantas están bastante cargadas, tienen buena cantidad de fruta, entonces pensamos que va a ser interesante el volumen de carozo que vamos a poder obtener en el transcurso de este año. Bueno, para quienes se quieran contactar. Sí, bueno, pueden hacerlo aquí a la estación experimental y les doy mi correo electrónico también por las dudas, que es mi apellido, daorden@correointagobar, o comunicarse al 423-321 y preguntar por mí. Gracias.